¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a dar una vuelta por las calles de Matamoros, Tamaulipas, que se encuentran totalmente inundadas. Esperemos que un día aprendamos a no tirar basura ya en las calles para no tener que sufrir esto. Así es que vamos a dar una vuelta, amigos, por las diferentes calles para ver cómo se encuentra Matamoros, que está bajo el agua. Aquí nos encontramos por acá, por Lomas de San Juan. En estos momentos andamos por estos rumbos. Empezando con esta primera calle, está totalmente llena de agua, amigos. Vamos a ver si podemos accesar a otras calles, ya que es imposible con tanta agua. Y ahora sí queda cantar la canción de cruzaré los montes, los ríos, los valles, las calles inundadas de Matamoros por irte a encontrar. Hay que sacarle lo bueno a este asunto, amigos. Saludos. Paso el perro. La Marte R. Gómez está tapizada de agua también. La avenida de Lima y de Sevilla, miren, ahí está de agua. El canal. Acá por la casa del migrante también está lleno de agua. Acá donde hicieron el nuevo tianguis también igual. Lleno de agua aquí. Donde está el centro deportivo de que hizo López Obrador apenas no tiene mucho. Está llenísimo de agua. Miren las calles, ni se puede caminar. Todo lleno de agua. La ampliación solidaridad. Aquí está la solidaridad. Miren cómo está. Lleno de agua. Lleno, lleno totalmente. Esta también. La solidaridad. ¿Cómo está? Por aquí andamos también, amigos. Recorriendo. Saludos.